¡Qué hijos de puta! ¿Cuántos años ya? Mira, el año pasado hizo 10 años desde que hicimos el primer ensayo oficial, que fue en 2003. Y bueno, empezamos unos amigos de toda la vida, de ahí de un pueblo nuestro, de Espallarés, un pueblo de hace 5 minutos de Tarragona. Y bueno, Tito y Julio, por ejemplo, no estaban cuando hicimos la banda. Bueno, estaban en el grupo de amigos y tal. Estamos ahí, pero ahí buscando hueco, buscando ahí. Cuando... Siempre hemos dicho que éramos demasiados amigos para muy pocos instrumentos, ¿sabes? Y bueno, con el paso de los años acabaron entrando en la banda. Y bueno, lo típico, empezamos con las maquetas, en conciertos en la provincia de Tarragona. Y poco a poco pues fuimos creciendo un poquito, hasta que grabamos nuestro primer disco, Hacer Descansar, que pues, está cantado en castellano. Y bueno, es una curiosidad que la gente que nos sigue ahora, muchos no saben, ¿no? Muchos van a descargarse el disco, a comprarlo y tal, y ven el título Hacer Descansar, que es en castellano. Y sí, el primer disco fue en castellano. Y curiosamente también fue la primera vez que vendimos en Japón, y era con un álbum en castellano. Y bueno, luego ya sacamos el segundo disco, My Own Angel, en 2011, que fue con el que dimos el salto, digamos, ¿eh? Y bueno, y ahora el último disco de Son por Venus, bueno, final de 2013, y ahora el EP. ¿Dónde estaba? Bueno, antes teníais a Rosa, que bueno, pedimos que fuera teniendo que dejar el grupo, y habéis encontrado a Jesse, ¿no? La persona de... ¿Cómo ha surgido? Oye. ¿Cómo ha surgido lo de Jesse? ¿Ya la conocíais antes? ¿A través del otro grupo donde canta también? ¿Cómo fue? Cuéntalo tú desde tu punto de vista. Siempre contamos desde el nuestro y mola contarlo desde el tuyo, ¿sabes? Vale. Bueno, David se puso en contacto conmigo para tocar en Barcelona, porque ellos venían a tocar aquí a la bóveda. Y pues me llamaron por Facebook para... Me llamaron para de 2014 es Facebook. Sí, desde luego. Para tocar con ellos. Nada, hicimos el concierto y tal. Y... bien. Y bueno, ellos ya con Rosa hablaron sus cosas. Incluso ella también nos recomendó que hablásemos con Jessica, porque después de haberla visto aquí en la sala bóveda, pues en disco nos gustó, la verdad, pero en directo nos gustó aún más. Y bueno, creo que el día después o a los 2 o 3 días de que Rosa nos comunicaste que sí, pues cuando le comentamos si quería entrar. Además, a Jessy le habéis dado un debut muy plácido, ¿no? Muy tranquilito, sí, que sí, tocar en el Barcelona. Sí, entonces, muy molesto. Estábamos tranquilos. Con muy poquita presión. La cosa fue en plan, ¿qué es contra Anco? Nos dijo, sí. Ah, pues dentro de un mes tocamos con Wisin y tal. Sí, claro, tenía un cartelón. Estaba Inmune, que es un grupo... entre comillas nuevo, aunque Morty ya lleva muchos años en esto, Sober, que son unos clásicos, Paradise Lost y Within, que es una referencia y una influencia, ¿no? También para grupos como, como vosotros. Nuestra directa, desde pequeños, es uno de los grupos que... Nosotros siempre escuchábamos mucha música cantada en castellano, cuando teníamos 15, 16 años, y de los pocos que escuchábamos así internacionales era Within Temptation. Luego ya poco a poco pues bueno, fuimos creciendo y ampliando también la influencia. Y Within Temptation es una banda que siempre hemos seguido, ¿no? Y cuando nos llamó Sobri, nuestro manager, nos dijo Doctor Music, estamos dando un festival y quiere que sea una de las bandas que toquen, ¿no? Pues, mejor no contamos lo que pasó en aquel momento. Sí, mejor no contamos. Se desbordó la felicidad. Por contarlo, ahora ya habéis soltado. La felicidad se desbordó por el local. Bueno, los pantalones se bajaron. Estábamos en el local. Es que justamente... No me acordaba, tío, esto. Es una buena oportunidad para... Es que además había cancelado una cosa importante. Había una cosa guay que teníamos prevista y se había cancelado. Y estábamos un poco, no desmoralizados, pero sí un poco tristes. Y justamente, no sé si fue el día después o 2 días después, que nos llamó Sobri y dijo, hostia, ¿quieres hablar con el último para después de coño? Y fue güey. Otra inyección ahí de energía. Nosotros habéis tocado ya con Cantandosis, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, dentro del marco del festival Costa de Fuego, en Benicàssim. Y tocábamos en el día guay, ¿no? Los 2 días eran guay.
pero justamente no, sí, sí, algo ahí en la toma. El otro día era una mierda. Me tenés que engañar los que tocaban el otro día, ¿no? No, es que además... No, que tuvimos el placer de poder ver a un montón de... Es que además creo que Guns N' Roses era el día no guay. Sí, era y el, nosotros era el tocamos día. Justo entre Nightwish y Marilyn Manson. En un escenario más pequeño. Flames también. Sí, y bueno, estaba Guns N' Roses con un poco de mediático, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, se lió parda una anécdota con Axl Rose, es que estábamos en los camerinos, nosotros y todas las bandas, y de repente aparece un autobús, todo así como rosita y con luces lilas y raras, y un montón de gorilas así, ¿no? Que bajan y están a echar a todos los grupos, pero incluso a los cazas de cartel, ¿no? En plan, sabéis que viene Axl Rose y no quiere nadie aquí. Nos fuimos todos a la zona VIP. Los que es camino lo vaciaron todo y cuando entró ya nos dejaron volver. ¿Pero solo venía Axl o Slash también? ¿O? No, solo Axl. Solo él, ¿no? Sí, de hecho su banda ya estaba por allí desde el día antes, habíamos crecido con el guitarrista y tal, pero Axl estaba... No, llegó a par. Estaría sí, unos... se ve que siempre va en un solo y el resto va en el... Y luego la Leoparda también, cuando acabó el concierto, se ve que no se quería ir al hotel y los seguratas tenían contrato hasta las 6. Y el tío se quedó hasta las 8 y pico de la mañana, pues tirando cervezas ahí en la pista, el tío ahí súper borracho. Tenía entrevista con él la semana que viene, la voy a cancelar. Vamos a pasar de Axl. No, pero fue divertido, ¿no? Pues estas cosas que siempre te las cuentan, ¿no? O las lees en las revistas y fue guay. Me están echando porque viene Axl Rose, ¿sabes? Sí. Me fue guay que este iba al lavabo. Tiró a la esquina y se cruzó con Marilyn Manson. Sí. Claro. Sin martillar ni nada. La escena ahí de Marilyn Manson, un tío súper siniestro. Pero claro, llegaban como personas normales a su state. NP, el Get on the Winner Horse, son 8 temas ya del último álbum, ¿no? De Gastan for Venus. Sí, todos. Hablarme un poco del NP. Bueno, al entrar, pues ellos habían sacado el último disco no hacía mucho, entonces había que sacarle un poco más de jugo a los temas. Y se decidió grabar el EP con algunos de los temas de las Anzorinas y, bueno, con David Rosen también, copiando el voz. Y luego hicimos también el último tema, que es la versión de System of a Down, que ellos llevan mucho tiempo haciendo en el concierto. Y, bueno, bien. ¿Os gusta esto también de hacer versiones y covers también? Sí, sí, hemos hecho ya algunas, pero básicamente la finalidad del EP era pues unos temas que están cantados por Rosa, pues que no quedasen enterrados, uh-huh, y poder seguir moviéndolos, ¿no? Ya no solo en el mercado de ventas, sino en promotores, en conciertos y bueno. Y claro, no podemos presentar unos temas, mira, pues ahora son muy parecidos, pero ya no está esta chica que canta, no, hay que presentarlos, uh-huh, con la nueva voz, ¿no? Y como regalo, pues lo hicimos en descarga gratuita y como decía ayer, pues con el tema de compilitos de una piano y voz, A Fight For You, un acústico, y el tema de Chop Suey. Y sí, lo que decías también de las versiones, pues hemos hecho ya bastantes, ya no solo en directo, sino también en nuestro canal de YouTube, ya tenemos algunos temas que hemos ido versionando, estamos un día en el local y bueno, tocar algunos acordes o algo, y pues ya, venga, vamos a grabarnos. Y así es como pueden salir las versiones. De hecho, el primer tema que presentamos con ella era un cover también de I Need to Remember, que justamente hoy ha llegado a las 40.000 visitas en YouTube, que en 2 meses no está nada mal para una banda como nosotros. No me gusta mucho hablar de etiquetas, pero el metal sí que es un estilo difícil de etiquetar a veces, ¿no? Sí. Es decir, esto es gótico, esto es hardcore, esto es... Sobre todo con sinfónico, ¿no? ¿Vosotros cómo lo describís? Es un caso especial de esto que dices, porque justamente ya dices que es difícil etiquetar el metal. Mm-hmm. Pues en nuestro caso es aún más difícil, porque si escuchas el disco, las canciones... Sí. Hay canciones que las escuchas y dices, ah, vale, esto es Angkor, y luego escuchas la siguiente y dices, esto es Angkor. Y luego escuchas la siguiente y dices, ¿también es Angkor? ¿Sabes? Porque realmente no decimos, vamos a hacer este estilo, venga, ¿sabes? Hacemos las canciones como nos gustan, esto nos gusta, sí, está guay, esta melodía, qué guapa, este riff, qué guay. Vamos haciendo lo que nos gusta y hacemos las canciones a nuestro gusto. Que también nuestros gustos tampoco son metal o cover metal, así que nos gusta casi todo. Fliparía de las cosas que nos gustan. La gente muchas veces está sonando algo en la radio, ah, tío, cómo oigo a este tío, no sé qué. Pues a mí me encanta este tío, cómo canta y cómo sé qué. ¿Qué? Ahí mi artista, ¿verdad?, favorito es uno que no es de metal, que es Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Y yo, bueno, soy súper metalero, me encanta el rock desde pequeño. Las primeras canciones que toqué eran de rock y bueno, tengo una banda de rock, ¿no? Pero sí que es verdad, como dice él, que a veces ponemos la radio, cuando tenemos ya el disco que va en el coche que está muy rayado y no queremos cambiarlo, ponemos la radio y bueno, y escuchamos, ¿no?, otros estilos y otras cosas que suenan y pillamos también influencias de eso. Para que te hagas una idea, por ejemplo, su artista favorito
o grupo favorito es Michael Jackson. Para mí, por ejemplo, uno de mis favoritos es Nirvana. Que dice, Michael Jackson y Nirvana, ¿sabes? Julio, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Todo bien? No sé, ahora mismo no sabía decir un grupo favorito. Bueno, hace unos años era Dream Theater, ¿no? Sí. Era muy progresivo y tal, pero... Bueno, es como todo, vas añadiendo, ¿no? Bandas, influencias y tal, y pero siempre las raíces nuestras es el rock, ¿no? Pero por ejemplo, a ver, sí, el tema este que está sonando es Atlarres. y por ejemplo, este tema es rollo musical, no lo hemos planteado con una historia así es para el, poder... Ya que lo mencionas, es el más sinfónico, ¿no? Del disco anterior. Es que Atlarres, y traducido al castellano, significa Al fin descansar, que es el título del primer álbum. Que era como una obra conceptual, ¿no? Los 8 primeros temas eran una historia y como nos daba pena, ¿no?, que este álbum estuviera un poco perdido, ¿no?, por el tema del castellano, pues hicimos este tema bastante largo y ha buscado aposta, ¿no?, para poder incluso en directo él hace un personaje y se pone unos cuernecitos y cosas raras. Sí, claro, hay un rollo tenéis que verla, ¿no? Sí. En el Metal Fest no pudimos hacerlo porque, bueno, 10 minutos de una actuación cortita que teníamos pues nos quitaba muchos temas, ¿no? Pero si venís a vernos en el Pilar, pues sí que lo podréis ver y está mucho en directo también. Por ejemplo, en Alarres, que es un tema muy largo, pues si hacíamos una parte, nos salía porque a medida que componíamos la canción llegábamos a una parte que teníamos que hacer una cosa de un estilo que no es dentro del metal, digamos, pues no nos planteábamos, uy, esto no lo hacemos, que a lo mejor la gente que es muy purista nos va a dar. Pero es y nos tema, dan, es un tema, que nos dan, ¿sabes? Es pero... un tema muy largo, son 9 minutos, pero no. Es un tema muy largo que a mí, por ejemplo, a mí se me hace muy corto, ¿no? A la gente también pasa lo mismo, es cierto. Ya que has mencionado a Dream Theater, por ejemplo, a mí a Change of Seasons, a Dream Theater, que son 30 minutos, sí. Es un tema que podía durar horas. Para sí, mí. Sí, es, sí. Es un lujazo de tema, ¿no? Pues con el vuestro pasa un poco lo mismo. O sea, largo, cuestión de... Relativamente largo. No me tiene muchas partes diferentes, luego también jugamos un poco con la parte así oscura, donde hay voces de niños y risas y cosas así, bueno... Que va rompiendo un poco la canción, ¿no? Sí, y no la hace aburrida. Canta más. Sí, yo soy el de los niños perdidos. Y luego entra Jesse con una voz más, más dulce, ¿no? Siendo sí. Rock y siendo metal, pero es una voz dulce. Y esos contrastes, pues... Ahora me ayudará un poquito con el tema de los, sí. De los screams. Sí. Ahora se va a demostrar quién tiene los huevos esto un poco. ¿Y ahora qué espera? ¿Qué le esperan con ahora? De haber tocado ya en el Metal Fest... un buen inicio para Jesse. Ahora nos espera un viaje de 2 horas a Tarragona. Sí. Sí, y después de eso un ensayo. No, bueno. No, espero que ahora, cuando acabe el verano, vamos a empezar a girar por España. Nos espera hacer conciertos nuestros como queremos hacerlo, como siempre hemos querido, una actuación entera de principio a fin como queremos hacerla, y pasaremos por las ciudades que creemos que son más grandes. Puedo otra vez por Tarragona, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Castellón. Y enseñarle un poco a la gente pues lo que tenemos preparado. Ahora el último EP, como comentábamos, está en descarga gratuita y también hemos puesto como un localizador, ¿no?, para saber de qué países son las descargas. Y si no me equivoco, la cosa estaba en el top 3, era España, México, Estados Unidos. El cuarto era Reino Unido y el quinto ya era Japón. O sea que está guay saber, ¿no?, que hay apoyo en esos países, ¿no?, que en un momento dado que de poder ir ahí a tocar, que de y hecho bueno, estamos barajándolo también para final de año, ¿no? Y los pedidos de haciendas mayoritariamente vienen de fuera de España. De ropa, ¿no? De discos, bueno, todo lo que es el merchandising y tal. Tenemos un arcón de enviar a Rusia, Alemania, sí. Francia, Reino Unido... No, más fuera que dentro. Sí, que dentro tenemos más seguidores. Bueno, habéis tocado, ¿no?, fuera, en festivales. Finlandia hemos tocado. Finlandia, ¿no? Sí. Finlandia es un país muy metalero. Sí, ya ves. Buah, Finlandia molaba un montón estar tocando y ver a los padres con los bebés aquí colgados y los bebés con las orejeras estas de... ¿Sabes? Para el sonido. Pero un montón, ¿eh? Los padres ahí. Eso, y la niña y todo bebé. Es que había un escenario en casi cada esquina de la ciudad, y sí. Había eventos de musicales, las salas son de libre alquiler, es decir, tú reservas, vas y tocas. Aquí la sala más barata nos cuesta de 400 euros para arriba alquilarla. Es que eso ya tira para atrás a la gente que empieza, ¿no? No puedes ni tocar en directo, sí, porque no puedes pagarte la sala. El IVA, hay muchas cosas que no lo ponen nada fácil. Pero bueno, la verdad es que es uno de los objetivos nuestros, ¿no? Queremos ir a Reino Unido a final de año. Y seguramente, si todo va bien, el año que viene, pues iremos a más países. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Y bueno, una novedad también, en primicia. Que el próximo disco, bueno, está ya andando ahí a barajarse y tal. Aguase. Sí. Y bueno, posiblemente vamos a
estás trabajando la preproducción y la mezcla y tal con uno de los productores, yo creo que número uno del mundo, que es Andrew Wade. Es el productor de Ready to Remember y bandas muy reconocidas. Yo está establecido en Florida. Así que o nos tocará ir para allí o bueno, trabajar a distancia quizá también. Y el carro no se mueve. Sí, pero bueno, es sinónimo de calidad y de un trabajo que creemos que va a estar muy, muy guay. Somos Anchor, un saludo a todos los seguidores de Música Crónica. ¡Quiero no ver a luz! ¡No! ¡Otra! Hola, somos Anchor, un fuerte saludo. ¡Fuerte saludo! Bueno, ¡hola! Empieza a poner... ¡Hola! Empieza a hacer pinzadas. Es que me entró la risa, ya, dejadme. Hola, somos Anchor, un fuerte abrazo a todos los seguidores de Música Crónica. ¡Quiero no ver a luz!